37 kilómetros de Concepción, en la comuna de Tomé, la playa de Dichato encanta a los turistas. Tranquilidad y familiar para los niños, especial para los niños, que con el mar es más tranquilo, no es tan peligroso. Adelantando la temporada de verano, desde noviembre el balneario inició la temporada como una medida con la que buscan fomentar el comercio. Yo invito al turista que venga, que entre a un local que sea registrado por el Servicio Nacional de Salud, porque acá llega mucha gente de afuera que a vender la empanada en la playa, que a vender anticucho. Entonces yo pido al turista que compre en los locales establecidos. Una bahía cerrada en forma de media luna, arenas blancas y aguas frías y tranquilas, favorables para la práctica de deportes acuáticos y paseos en lancha, los que por solo 2.500 pesos invitan a recorrer la bahía. Nosotros venimos de Iquique, venimos a Quillón, y mi cuñado nos trajo a pasear acá a Dichato para conocer todo este sector, la zona. Venimos haciendo un tour de Quillón hasta allá, hasta Concepción. La playa de Dichato es conocida por sus restaurantes y kioscos que ofrecen picadas de mariscos y otros platos típicos de la cocina local. La comida súper económica, encontramos un restaurante como muy familiar y los precios para todos los que venimos, porque somos varios, súper económica y rica. Y todos los productos que se elaboran acá son todos de acá de la zona. Y hoy día tenemos una cosa muy bonita para este verano. Aquí hay un cultivo de locos, entonces este verano pueden venir a comer los locos, que son visados, que son legales y son de muy buena calidad. Variada gastronomía local y actividades para toda la familia en la bahía de Dichato, que ya se alista para recibir a sus visitantes.